Iragan martzoaren 8ko greba feminista hiltzatuta geratu da eskualdeko jende askoren memoria kolektiboan. Milaka emakume atera ziren kalera bigarren urtez jarraian bizitzak erdigunean jartzeko asmoarekin. Milaka grebalari horien artean zeuden Berriak supermerkatuetako langileak. Eurentzat ere egun berezia izan zen hura, baina bazuen simbolismo estra bat. Lehen aldia zelako saltoki kate horretako behargin moduan kalera ateratzen zirela. A nivel de precariedad, la empresa es básicamente de mujeres, la mayor parte de la plantilla somos mujeres y ese día conseguimos unirnos y salir a la calle y luchar por nuestros derechos, por las reivindicaciones y demás. Eso nos dio lugar para juntarnos y plantearnos el poder hacer unas elecciones, un comité y luchar por cosas que hasta ahora se nos habían negado. Lau denda ditu guztira Berriak kateak. Laudiokoa, Amurriokoa, Ugaokoa eta Bilbokoa. Azken hori BUME frankiziaren denda da. Guztira, 70-80 pertsona inguru daude Berriaken saltokietan lanean. Komitea osatuta aldarrikapenak plazagatzeari ekin zioten langileek. Lan egutegiarena izan zen eskaera nagusia. Salatu zutenez, behargin bakoitzak aparteko 70-80 ordu inguru egiten ditu urtean. Pues yo, haciendo cálculos un poco por encima, igual más de un año. Más de un año hubiésemos trabajado gratis para la empresa. Daos cuenta de que yo llevo 25 años. Sakala lan usteak egiteari ekin zioten beharginek udazieran, eta handik aste batzuetara lortu zuten akordioa zuzendaritzarekin. Enpresak honako gauza hauek onartu zituen. Langilek urtero 5 larun bat libre izatea, baita zubi bat ere, eta norberak hartzeko 2 egun libre. Horrez gain, sartutako aparteko ordu guztiak aintzat hartzea adostu zuten bi aldeek. Eso es lo que se firmó. Pero ahora estamos solicitando el calendario laboral, empezar a elaborarlo, y la empresa dice que no hay prisa. Y encima la situación que está esta empresa, que no tenemos personal, lo cambia de una tienda a otro, no sabemos con cuántas personas disponemos en una tienda y cuántas disponemos en otra, pues es muy complicado hacer un calendario laboral para no tener prisa. Pues el detonante ahora también ha sido, aparte de todos estos problemas que tenemos, el despido de una compañera de trabajo, que la tenían que hacer indefinida, y como no quieren hacerla indefinida, porque no les cuesta nada despedirla, pues la han despedido. Encima fue una compañera que en los paros de junio se puso como una más, siendo eventual, y pidió y se puso ahí, y conseguimos con ella también, con todos los eventuales, lo que hemos conseguido, bueno, firmar el acuerdo que teníamos. Horregatik guztiagatik egin zioten urrian ordubeteko lanusteak egiteari. Larun batean egin zuten azkena. Dendak itzita egon ziren eguerdiko 12tik ordu batetara. Azaroaren 16an ere ordubetez itziko dituzte saltokiak. Hilaren 23an bi orduko lanuste egingo dute. 30ean 4 ordukoa eta abenduaren 7an gauzak horrela jarraitzen badu, egun osoko greba burutzea da langileen asmoa. Esta empresa parece que lo único que quiere es ganar tiempo y tiempo y tiempo, ya que llevamos tiempo pidiendo una reunión a la empresa y siempre se nos ha dado largas y de hecho nos ha costado 10 días conseguir que por fin la empresa nos dé una fecha para tener una reunión, para abordar todos los temas.